But I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. Here's Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl. Estoy comiendo y estamos aquí en Carmiel, en Bolívar Gálvez, compartiendo este desayuno junto con Julieta Maglianesi, integrante de la Juventud Radical aquí en el departamento de la capital. ¿Cómo andas, Juli? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Gracias por el programa, ¿eh? No, gracias a vos por invitarme. No, el gusto es mío, charlar más que nada con gente joven que trabaja, que milita, esa sana palabra que tiene que ver con la política. ¿Cómo se dan tus inicios para hoy estar trabajando, acompañando a los que tienen la gestión de Maxi Puyaro y paralelamente estar en la Juventud Radical? ¿Cómo se llega hasta acá? Bueno, básicamente para mí militar es una herramienta de transformación, de transformar realidades. Un poco mis inicios fueron así, veía cosas que no me gustaban y me acerqué a este espacio que lo conforma, hoy nuestro gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, y aquí en la capital lo integra Checho Basile. Yo mis inicios en la militancia empecé en este grupo con él y tuve la oportunidad de acompañarlo en las distintas áreas que él ocupó. Ajá. Y bueno, un poco me parece que el camino del militante por ahí es sacrificado, implica por ahí postergar tiempos de uno que puede estar disfrutando, estudiando, haciendo cosas muy individuales en pos del servicio de la comunidad. Y soy parte de la agrupación política de jóvenes radicales que se llama Por el Ruso, que venimos trabajando incansablemente acá en la ciudad de Santa Fe desde muchos años, y de este resultado de todo este trabajo nace una propuesta que trabajamos durante este año que se llama Jóvenes Construyendo. Mirá vos. Así que, ¿Y cuáles son los puntos? Porque a veces siempre la ciudadanía en general habla y dice, no, entran a la política para llenarse los bolsillos. Digo, ustedes que son jóvenes, ¿cuáles son esas ideas que quieren tratar de llevar a la sociedad con proyectos, con programas, ¿no? Dentro de esta propuesta nosotros consideramos abordar tres ejes que son fundamentales para nosotros los jóvenes. El principal de estos ejes es salud mental. Sobre todo después de la pandemia, la salud mental está muy involucrada y muy presente en el día a día de los jóvenes. Entonces tratamos de, desde este proyecto, desmitificar un poco algunos mitos que giran en torno a la salud mental, romper un poco la barrera de los estigmas, estereotipos negativos, a veces incluso la discriminación en torno a este tema. Después otro de los ejes es el emprendedurismo, sobre todo en la parte joven. Queremos brindar algunas herramientas para que jóvenes quieran potenciar sus ventas, sus productos, su marca, puedan iniciarse en este camino. Porque sobre todo quiero recalcar que hay herramientas que no son fáciles de acceder porque no son gratuitas o porque no es fácil el acceso o son cupos limitados. Entonces tenemos una propuesta para llevar a las localidades del departamento de la capital, y también el ambiente como un ambiente sustentable, y que los jóvenes no solos hoy se preocupan por el ambiente, sino que buscamos que reflexionen sobre sus conductas, sus prácticas ambientales, y que también sean agentes de cambio. Seguro. Y además es muy importante que charlábamos antes de arrancar, cuando contaban lo que hacían, que es hablando de los jóvenes y el emprendedurismo también, ¿no? De cómo se está dando en este último tiempo, en estos últimos años, de para ir a ver, no poder alquilarse un local, no poder tener un espacio físico por todo lo que acarrea esto, de cómo desde su casa van generando también y fomentando, por lo menos para tener un oficio. Sí. Hoy consideramos que hay muchas herramientas para que los jóvenes puedan emprender. Sobre todo buscamos que desde sus propias redes las potencien y explicarles un poco cómo funciona esto. Una de las chicas de la agrupación de la Juventud Radical que me acompaña en este proyecto de emprendedores, asesora sobre lo que es la marca personal, sobre cómo potenciar las ventas a través de las redes sociales.
les enseña un poco cómo funciona, cómo son los algoritmos, cómo hablarle a tu cliente en el plano digital y un poco esto, ¿no? Mostrarle que hay opciones, que no hace falta esto, como decías vos, de un acceso a un local, porque, a ver, un joven que recién empieza tiene muy escasos sus recursos. Sobre todo los jóvenes es el sector que más le cuesta acceder a un financiamiento. O incluso hasta el asesoramiento legal es complicado de acceder. Y también ahí entro yo a explicar un poco cómo es el registro de una idea, de lo que son las marcas, las patentes, y también el acompañamiento sobre cómo inscribirse al monotributo social, qué trámites se pueden hacer, cómo es que se hacen, siempre desde el plano jurídico. Exactamente, digo, y esto está bueno, vos recién lo marcabas, yo me lo había dado, era un dato que no tiene que ser menor, que vos sos además profesional, sos abogada, digo, ¿eh? Que no es que estás en la política y que venís a servirte de la política, sino que, a ver, estudiaste una carrera, te profesionalizaste, y trabajás, digo, y está bueno esto, porque lo que marcamos un camino, a ver, con Jorge Gen, Checho Basile, a ver, hoy Julián Martínez como concejal, digo, también es un camino para ustedes los jóvenes a seguir, ¿no? Sí. Para mí, yo tuve la grata experiencia de empezar a militar y de cursar mi carrera universitaria al mismo tiempo. Milité junto a Julián cuando él era parte también de Juventud, claro. Así que él es un gran amigo mío. Y bueno, yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos deja a nosotros el radicalismo, que Julián también lo ha dicho en varias oportunidades, es la importancia, ¿no?, de la educación pública, y que es algo que el radicalismo, como partido centenario que siempre defendió, y hoy que hoy en día es un tema que está muy, muy en auge en el plano nacional, y me parece que es importante defender desde nuestro lugar la educación pública. Exactamente. Muchas gracias por estos minutos y felicitaciones. Gracias. Por el trabajo gracias que hacen. Gracias a vos por invitarme. No, y además esto, más que nada reivindicar el rol de la militancia, de la sana militancia, digo, desde ustedes del radicalismo, de esos pasos, digo, por eso nombraba lo de Checho Basile, lo de Julián Martínez, porque también marcan un presente para ustedes que vienen de abajo, que también se puede llegar y se puede cambiar la realidad de la ciudad, de una provincia o de una nación desde la misma política, ¿no? Dale, muchas gracias, Max. No, por favor, Juli, muchas gracias, un gusto, ¿eh? ¿La primera vez o ya has tenido otras entrevistas? No, creo que sí tuve, sí. ¿Sí? Pero no tan así como mano a mano. Mejor. Me da como... ¿viste? Siempre se rompe la pared. Muchas gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a vos. Con Julieta Maglianesi, integrante de la Juventud Radical aquí en el Departamento de la Capital, también perteneciente a lo que es el grupo político de Checho Basile, de Julián Martínez, y además trabajando desde el Ministerio hoy de Seguridad en la provincia de Santa Fe, aquí en Carmiel, en Boulevard Gálvez. Lo recomiendo.